Bueno, otro día más acá trabajando. Lo que quedó la vez pasada de mostrar es que, bueno, arriba del telgopor pusimos todo el poliuretano con cara aluminizada. Después agradezco, sí, en el grupo de los cuasteros de acá de Argentina. Cuando subí el video anterior, muchos me dijeron que tengo que tapar todo, inclusive los nervios del techo, todo donde quede chapa expuesta. Es conveniente taparlo porque lógicamente va a transmitir toda la temperatura de afuera hacia adentro. En este lado, como se estoy tocando, y ahí está, se siente cálido, y al tocar la chapa hay toda una transmisión de frío. Pero bueno, no queríamos perder referencia de dónde van todos los tornillos para atornillar el silo raso. De todas formas, es algo que vamos a tener que sellar completamente para aislar de una manera más correcta. Como será acá en este parante, también empezamos a hacerlo porque realmente era mucho a la noche la transmisión de la temperatura a través de la chapa. Y perdón, corrijo, no es poliuretano, esto es polietileno, espuma de polietileno con cara aluminizada. Bueno, este nos dio a pensar qué hacer, porque bueno, el problema de estos son los calefactores que trae el colectivo, que son dos, uno adelante y otro más atrás. Son muy buenos y muy potentes, lo cual no lo queríamos perder para tener calefaccionado el vehículo mientras vamos andando. El problema es que están justo al medio del vehículo, y una de las opciones era que quedara dentro de la estructura que habíamos armado anteriormente. Bueno, acá de vuelta con mi suegro, genio, gracias al apoyo de él, para uno que solamente sabe usar instrumental odontológico, es una muy buena ayuda tener a alguien con experiencia. Acá estamos marcando un poco los caños de la estructura, lo más prolijamente posible, usando escuadra y demás, para poder armar la primera estructura, que sería la baulera del sillón, unas butacas que conseguimos de un Chevrolet Cruze de cuero, las cuales irán de manera transversal a cómo viajan los pasajeros de adelante del colectivo. O sea, uno entraría a través de del ingreso del colectivo y se toparía con las tres butacas posteriores de este Chevrolet Cruze que encontramos. Hablo de baulera, me refiero a una estructura rectangular sobre la cual en la tapa superior de la baulera iría atornillado la parte de abajo del asiento trasero. Error en compra de material fue la compra de un caño demasiado fino. En lugar de un 2x2, compré uno de 1,5x1,5, y el espesor también es intermedio, lo cual debiera haber sido el mayor espesor para un caño tan fino. De todas formas, decidimos armar la estructura, ya que iba a ir emplacado con madera. Benicio, también reforzando todo. Hola Benicio. Bueno, estuvimos renegando un poco con esto, con el calefactor. Benicio mira atento todo. No entiende mucho qué pasa, pero presta atención a cada detalle. Este aprendiz de soldador le cuesta un poco hacer la costura. También quizá renegamos un poco con la humedad de los fósforos, le digo yo. Los fósforos de soldar. Y hasta que una vez alguno se accidente, como que mejor. Acá se ve parte de la estructura armada.
pero lamentablemente la vamos a tener que desechar. Ya vamos a explicar por qué. Bueno, acá estamos. ¿Qué pasó, Ale? Bueno, nos encontramos con un inconveniente que habíamos diagramado. En realidad, los asientos, estas butacas que compró Seba, las íbamos a poner de esta manera. La íbamos a poner así y a armar un living acá. Yo no tengo una forma de sacar al pobre autito. Bueno, bueno, y cambiamos de idea en la marcha porque nos dimos cuenta que no iba a quedar muy cómodo, digamos, la mesa, porque íbamos a hacer una mesa que bajara de acá arriba, pero no iba a quedar muy cómoda. Entonces cambiamos el diagrama y vamos a poner los asientos. Vamos a cortar este asiento, vamos a poner dos de este lado y uno de este. O sea, lo vamos a alinear con el asiento del conductor y acá vamos a hacer la mesa. No es lo que queríamos de principio, pero bueno, pero vemos que es de la mejor forma que va a quedar. Así que cortamos caños, ya habíamos, cuando cortamos y armamos la estructura, nos dimos cuenta, ahí nos dimos cuenta que no quedaba, no nos gustaba. Vamos a empezar de cero, arrancar. De vuelta. Arrancar. Ahí quedó la estructura, quedó por allá. Por allá quedó la estructura. Esa es la estructura que habíamos armado, porque en principio iba a estar ahí, colocado como asiento, y que también iba a tapar esto, que es la calefacción del vehículo, pero de todas formas va a quedar adentro, ¿no es cierto, Ale? Va a quedar abajo de la mesa. Vamos a abajo de la mesa la calefacción, para no obviarla, porque es una pena desarmar esta calefacción. Normalmente, ¿cuál es el problema ahora? ¿Cuál es el problema, amigo? El problema es que se le va a caer un auto en su cabeza. Oh, uy, ¿y a dónde estamos ahora? ¿Arriba de qué estamos? El Chacho y el papá, ¿arriba de qué, dónde? ¿Dónde estamos? En el edificio, no podemos cantar rápido. Bueno, así que... Así están las cosas, así que bueno. Así que no queremos perder el día porque ya no tenemos caño, entonces como que hicimos y dijimos, bueno, no vamos a perder el día. Así que vamos a empezar, vamos a cortar otros caños para poder darle forma a la mesada. Vamos a tratar de darle forma a la mesada. Que se ubicaría por esta zona. Espero que no estemos equivocados de nuevo y tengamos que volver a desarmar todo y volver a armar. Espero que no sea así. Armando va diagramando y te vas dando cuenta si te gusta o no te gusta cómo quedan las cosas. Por eso, así que, sí. Pero bueno, seguimos para no perder el día. Vamos a intentar hacer aunque sea la estructura de lo que va a ser la mesada. A ver cómo queda. A ver si convence o no convence. Y bueno, esto es a prueba y error. Es muy loco cuando uno piensa algo, diagrama algo en la cabeza y cuando lo traspola a la realidad, se empieza a dar con ciertas situaciones como esta. Acá está Mika, mi cuñado. Para los que dicen que nunca labura ni ayuda, acá está soldando. Todo como un profesional, sin máscara, lo único. Estos dos amores y la más linda de todas, papá. Ella. Pero el fin de semana es muy corto, el día se acaba muy rápido, así que nos vemos la próxima. Espero que se suscriban y que nos acompañen en esta loca aventura. Nos vemos el próximo fin de semana.